Muy buenos días, bienvenidos a 90 Segundos. El alcalde de Cúcuta electo, César Rojas, acaba de confirmar dos nombramientos que efectivamente se darán el 1 de enero cuando se posesione como alcalde de nuestra ciudad. Acaba de anunciar que Doris Angarita será la secretaria privada en su administración y el abogado Darwin Clavijo ocuparía la Secretaría de Hacienda del municipio de Cúcuta. Tanto Doris Angarita como Darwin Clavijo se han desempeñado en la vida pública desde hace varios años. Son dos nombramientos confirmados los que acaba de anunciar el alcalde de Cúcuta, César Rojas. Y definitivamente terminó la película de Corpo Honor. Se eligió precisamente hace pocos minutos al doctor Gregorio Angarita Lan como nuevo director de la Corporación Autónoma Regional. Después de 4 intentos, se llegó precisamente a un gran acuerdo y Corpo Honor será direccionado a partir del año entrante por el doctor Gregorio Angarita Lan, es contralor del municipio de Cúcuta, exsecretario general de la Gobernación del departamento, estuvo también presidiendo los Juegos Nacionales que se hicieron hace 2 años en la ciudad de Cúcuta y estuvo también en varias oportunidades, o ha estado en varias oportunidades en el tema de la política. Es pues el doctor Gregorio Angarita Lan, el nuevo director de Corpo Honor. Felicitaciones, doctor Gregorio Angarita, y muchos éxitos en su cargo. Si el tema político no tiene ninguna afectación durante la primera semana de enero, se escogerá al doctor Silvano Serrano como nuevo contralor del departamento norte de Santander. Hay dos expectativas que están en este momento: o bien la Secretaría de Planeación del departamento o la Contraloría. Lo cierto es que los diputados le han dicho al doctor Silvano que lo acompañen, que él los acompañe como contralor del departamento. Y el mismo Silvano Serrano, en unas declaraciones que le ha entregado a los medios de comunicación, se siente complacido con esa decisión, aunque aún no es hecho definido, no es un hecho definido. Pero todo tiende a indicar que tan pronto se convoque la asamblea para el 1 de enero y se haga desde luego la citación para escoger al contralor, es muy probable que ese tema recaiga en Silvano Serrano como nuevo contralor del departamento. Le da garantías a la asamblea del departamento norte de Santander y también le ofrece garantías plenas al gobernador del departamento, William Villamizar. Y también es un hecho la designación de Víctor Suárez como nuevo presidente del Consejo de Cúcuta. Luego de una reunión de todos los concejales con el alcalde de esta ciudad, los concejales determinaron que efectivamente Víctor Suárez ocupará la presidencia en el primer año de gobierno de César Rojas o primer año de legislatura del Consejo de Cúcuta. Están por definirse la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia. Así pues, que Víctor Suárez, por el hecho de haber acompañado a César Rojas y ser desde luego una de las personas más cercanas a Ramiro Suárez, llegará a la presidencia del Consejo de Cúcuta en el 2016. Y ayer en el informe de rendición de cuentas del gobernador del departamento, no solo se dejó escuchar la intervención del mandatario departamental, sino también de todos los secretarios de despacho, para destacar la intervención del gobernador del departamento y lo que se logró en materia de regalías, de las cuales 600.000 millones tuvo el departamento en los últimos 4 años, lo que quiere decir que la ley de regalías sí ha beneficiado a los entes territoriales. Y segundo, para destacar las intervenciones de la doctora Ludy Páez como secretaria de Educación del departamento, la intervención del director de planeación, el doctor Cristian Buitriago, y reconocer también el trabajo que cumplió en las TICs la doctora Sandra Zulay Fuentes. Así que en el caso, por lo menos que nosotros percibimos, estas personalidades de verdad cumplieron un buen trabajo en estos 4 años. Ojalá que las cosas le resulten bien al nuevo gobernador William Villamizar Laguado. Por ahora, el proceso de rendición de cuentas le ha sido favorable a Edgar Díaz Contreras. Y finalmente debo manifestarles
que a partir del 4 de enero, en materia de radio, si la labor que cumplimos en radio la vamos a hacer a partir del 4 de enero en la Voz del Norte, en el dial 1040. Allí estaremos en el mismo horario, de 6 a 8 de la mañana, por la Voz del Norte, en un acuerdo a que hemos llegado con esa estación radial. El dial para que nos sintonicen es el 1040 de la Voz del Norte. Buen día para ustedes y gracias por estar en 90 segundos.